on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryo matter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryo matter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryo matter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryo matter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos. Estamos una semana más, un día más. Aquí vamos a ver si hoy podemos acabar ya los biomods. Me queda un pensarlo y ejecutarlos, no es moco de pavo lo que falta. Tengo solo menos de dos horas hoy realmente. Bueno, intentaré alargarlo hasta las dos horas porque tenía que hacer recados, me voy de viaje esta tarde. Mañana estaré en Madrid. Para los que vayáis a estaré en Madrid presentando un día después, junto con Álvaro Loman, con Cés Piñol y con Chema Pamundi. Está divertido. A las 12 en Generación X de Carranza. Así que si queréis verme, podéis pasar por ahí un poco antes. Yo estaré ahí, si no ahí, en algún bar cerca, desde bastante antes. O sea que solo tenéis que pasar por ahí, mirar un poco y probablemente encontréis. Ya te digo que yo creo que para las 11 iremos ya para Carranza para ver la tienda, porque es que cuando yo dejé de vivir en Madrid aún no estaba. He estado luego una vez, dos veces estaba en la tienda de Carranza, dos veces, sí. Pero apenas la he visitado, entonces me gustaría verla. Y duermo relativamente cerca, con lo cual mi plan es ir pronto para allí. Se nos queda para desayunar cerca y luego ya estaremos por la tienda. Así que bienvenidos seáis todos los que queréis pasaros. Por lo demás, eso ha sido, eso de que el streaming de hoy sea corto, y veremos si podemos avanzar hasta acabar con los biomods. Si no, ya sería el lunes de la semana que viene, aunque el lunes de la semana que viene probablemente empezaré como hoy, a las 12. Mi plan es de 9 a 11 intentar hacer una serie de cosas, dejar finiquitas una serie de cosas que tengo que hacer de maquetación y lo que envié el otro día. ¡Ay! Lo que envié el otro día tengo ya correcciones, cómo funciona esto, y eso intentaré tenerlo hecho. No es mucha cosa,
y luego ya ponerme a hacer pasar a limpio las revisiones. Probablemente si acabo los biomods, continuaremos pasando a limpio revisiones de pórtico, perdón, del sector TPK. Si no es el caso, si no acabo esto, acabaré esto para antes, ¿no? Lo dicho, vamos a trabajar. Musicote. A ver si yo aquí. No hay nadie. Oh, cuatro personas ya. Muy buenas. Sayerre, bienvenido. En este canal se habla de juegos de rol y de... Yo soy escritor de juegos de rol y escribo juegos de rol en directo. Material de mi Patreon. Este concreto estoy adaptando material de implantes que yo he publicado anteriormente en este juego, que no está bien puesto, adaptándolo a Savage Worlds. Y por cierto, biónicos, implantes, aquí, biomods. Los biomods funcionan por medio de causa fatiga. En lugar de tener la limitación, dependencia y mantenimiento de C-Benjane, tienen causa fatiga. Vamos a ver primero unos cuantos biomods antes de ir, claro, como acabamos que tenía hecho todos los implantes normales y me faltan por hacer los biomods. Entonces lo que quiero primero es vamos a mirar un poco los biomods que ya hay. Quería ver aquí en interfaz 0. Aquí está Edge Hindrances. No, esto no es. Setting Rulers. A ver si está en Genetec. Sí, sí, está aquí. Lo que no entiendo es... Ah, Malmar. Vale. Aquí, aumentos. Entonces están Biotech. Estos los que buscamos. ¿Qué reglas generales tiene la biotech? Estarán aquí. Vamos a ver cómo lo han aplicado en este caso la biotech. Clima aumentando desde un unbody, organismos, un skill, sí, vale, pero esto no es lo mismo que... No es exactamente lo mismo. Desde cost. 500 por quest strain. Puede tener efectos secundarios como 6 constantes, insomnio, sí, pero es que esto no tiene nada que ver con lo que... Biotech en nuestro caso es criaturas vías que implantas en tu cuerpo. Este tipo de biotech está cubierto dentro de implantes. Digamos que este, nuestro biotech es un paso más allá. Porque nuestras reglas de implantes, si las leéis alguno, veréis que hay en las reglas de implantes que estoy haciendo, en las descripciones dice, estos son músculos implantados, no sé qué, o sea, es... Ya están implicados los ajustes de tejidos. Biomods, en nuestro caso, significa otra cosa, así que esto no nos interesa. Yo tenía más o menos claro que no iba a ser algo que fuese por donde yo quería, pero prefería verlo antes de... Vamos a ver, eso sí. Biotech, ¿qué hay? ¿Qué cosa eso es? Más 2, pace. Un CRISPR, vale. A mi diestro, si da talentos, no son nada distintos de los otros biotes, que es también lo interesante. Esto es de una publicación que no creo que sea muy, muy conocida. Es el Vitex 2095 Catalogue, es fan, es un producto de la Adventurers Guild. Y Cybernetic, Cyberbrain, Cyberbody, tal, Cost Increase, Strain. Scrapware, ahí vale, material. Cybernetic Implants, Sampling Mode. Uh-huh.
son, todo lo que veo son bastante comunes, o sea, que si bus de curación, mira, mira camaleón, hostia, piel camaleónica, sí, eso no he, eso no lo había puesto, y eso sí que tendríamos que meter uno que fuese piel camaleónica, mandan huevos que se hubiese pasado algo así, piel camaleónica en los de combate. Así que vamos a ver alguno que de bono. Exacto, este de más uno a una habilidad y puede dar más, vale. Estos son los de combate. PQ. Aquí vamos a añadir uno. Insertar filas encima. Copy pasteamos la otra. Yo siempre trabajo a partir de otros elementos. La camaleónica. Se trata de un implante que cubre todo a piel, de piel sintética. De un implante de piel sintética, vale. Sí. Que cubre todo el cuerpo. Y que nos tengo, si hay preguntas o algo, cualquier pregunta o duda que tengáis, si es que tenéis alguna. Largios, muy buenas. Solo tenéis que hacerla. Piel que un implante que se tenía por todo el cuerpo y que claro, ¿cómo se llama? Se llama Vanta Black. Un momento, Valkure, Vanta Black, ¿dónde estaba? A ver, esto estaba. Armas cortas, armas largas, armas pesadas, municiones, implantes y biomods. Aquí estaba también, no creo que. Sistema de soporte espacial, piel sintética. Y aquí se puede pillar camaleón, pero no pone el nombre de la tecnología en concreto. Medicina, seguridad y vigilancia, informática, material. No había un sitio con materiales. Hostia, juraría que había un sitio con materiales especiales. A ver. Tecnológicos, trajes, armaduras, suministros mentales, Stahol, bioplástico, nanofibras, no, no era. A ver, voy a hacer control F, Vanta Black. ¿Era esto el nombre? Que a lo mejor es en otro suplemento donde sale. A lo mejor sale en el suplemento de la luna. Ahora que lo pienso. A ver, esqueletos, mecas, otras protecciones. Sí, aquí no está. Y aquí, seguridad y vigilancia. Cerradura. Es que Metaflex, esto era. Vale, Vanta Black es la marca que sale luego, utilizan en la luna, pero metamaterial, es un metamaterial. Metamaterial, Metaflex. Vale, pues camaleón en implante de recubierta. Meta. Material. Uno más sigilo, no elimina puntos de, simplemente da un +1, es un sigilo.
No, vamos a hacer directamente más 2 de sigilo y que cuesta 2 puntos 5.000, ¿no? Es que bueno, más chollo que sea uno, se voy a coger un más uno. Pero es que si es lo que es, deben ser dos. Porque el personaje casi vuelve invisible. Perdona, que esto es. Exacto. Es que más dos de giro, ya está, sí, más dos de giro ya está, me parece. Es algo que. ¿Qué? Aunque aún es, aunque es transparente, aunque es necesario, esto debería estar sin, ¿no? Ahora la RAE dice que no hay que poner, exacto, ¿ves? Es, visión normal. Y ante sistemas de grabación de seguridad. Es que cómo ponerlo para que sea. Aquí no, aquí, ¿dónde estaba mirando antes? Esto, aquí no, aquí. Visual, de visual y electrónica. Ante. Que evita ser detectado por visión, por medio o de sistemas de visión electrónica, por la vista, lo que evita. Ver, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. A ver cómo estaba antes, no me gusta, no me gusta. Joder. Detectado por medio de visión o de sistemas visualmente o por medio de sistemas de visión electrónica. Proporciona más dos de seguido. Cama leónica, ¿en serio? No entiendo por qué me pone estas cosas. Claro, luego me dice que está mal porque ese. Ahí. Vale. Vale, pues eso ya está añadido. Eso ha sido lo que estaba leyendo. En nuevas reglas para inspirarme. He buscado otros sitios que tengan reglas de implante. Estaba leyéndolos y ha sido un plan, ¿eh? Espérate, no está, no hay nada parecido a esto y debería haber algo. Aunque en Walcure. Aquí está. Es parte de un biomod. Así que en biomod vamos a poner. Vale. Sigo sin tener claro cómo hacer los biomods. Estoy aquí pensando. Hemos visto aquí lo que tienen. Tienen cosas interesantes, pero es una versión un poquitín más completa de lo que aparece en el manual de. Pero poco más. O sea, tienen CyberBeam módulos. O sea, tiene. Aunque ópticas en un ciberbrazo. Esa vale. Limb Eyes. Vale. No entiendo lo que quería decir. Ears, arm, legs. Vale. Y aquí tienes tags. Lo que tienes es una serie de tags.
curioso, pero a ver, muy sencillo, es un suplemento de 40 páginas, de 40 de Cyberpunk, así que normal que haya sido, pero ya que lo he visto que lo tenía por ahí, digo, voy a echar un vistazo también a este, que ya lo había visto. Ciberojos, lo tenía como tal, 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 ciber... Vale, es... Pues no veo muchas opciones, no tengo más opciones así que digas, A ver. Bueno, que poco me gusta el mundillo del rol por detrás, de todo lo que te ves, todo lo que te enfrentas, en serio, o sea, es una cosa que resulta, si la gente supiese la mitad de las cosas, se le caerían muchos mitos a la gente, ves muchísima mierda por ahí, que luego no sale a la luz. Pero bueno, vamos a continuar trabajando. Perdonad, es que es típico que... En serio, que cómo me gustaría poder hacer esto sin... Si ganase bastante dinero del Patreon, no tendría que hacer cosas para terceros y probablemente me enteraría de mucha menos mierda de la que no me gusta nada enterarme, la verdad, porque es como... Pero bueno, vamos a lo que vamos. Estamos pensando biomods. Vamos a mirar un poco las biomods, cómo están en el... No en el Walkure, sino en mi CD Benjain, que hay más que los que hay en Walkure. Y sí que quería meter unos cuantos más. Eso está aquí en informática y robótica, no, implantes y biomods. Biomods. No, las bioalas. Los biofiltros. Biomods de ataque. Biomod hibernador. Biomod subacuático. Bioregenerador, piel sintética. No hay muchos, ¿eh? Y en Walkure de estos hay piel sintética, biofiltros, biomoda subacuático y bioregenerador. Vale, vale. A ver, cada ventana es una criatura
Sí, cada vez tiene problemas adicionales para implantar más de uno porque has metido más criaturas en tu cuerpo. Solo puede tener una, puede haber varias. Es más sencillo diseñar una criatura que tenga distintas cosas y meterla que antes que meter una nueva. ¿Qué implica ese funcionamiento de los biomas? ¿Cómo son exactamente? Esa es la otra, utilizamos. La M es por lo que está contando. ¿Utilizamos tensión o utilizamos otro valor? Utilizar tensión es interesante. Es muy muy interesante porque es el mecanismo que ya hemos estado usando. Nos ayuda a mantener una cierta coherencia. Como estoy con el café. Es el segundo, tampoco es tanto, ¿no? El segundo, sí. Vale, por eso me lo he tomado tan rápido entonces. El hacerlo sin tensión supone que podemos diseñarlo de otra forma. Cada biomod puede ser una ventaja, que es un... Y a ver, tiene sus interesantes. Es interesante que tenga el mismo sistema porque es más fácil de aprender. Y es interesante que tenga un sistema distinto porque claramente lo narras como que son cosas separadas, ¿no? Una opción de hacer los biomods es que cada biomod fuese un talento que diese a ciertas cosas, ¿no? Claro, pero es que viendo los biomods que hay, eso rompe un poco el concepto de cómo está diseñado en Valkyrie en C de Benjamin. Pero es que claro, piel sintética, si da acceso a camaleón, metamorfo, que es el de cambiar de cara, resistencia a calor, frío, radiación y telecomunicación, pigmentación, hostia, son muchas cosas. Sin embargo, un mod que es piel sintética, piel viviente, pum 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 pum. Telecomunicación, pigmentación, ni hartogrifa, pero camaleón, resistencia al calor, a calor, frío, radiación. Claro, el alterado facial ya son tres, tal como lo tenía puesto. Claro, es que el alterador o sea, piel sintética, una opción es el tal, pero claro, si quito. Eso es metamorfo, efectos prácticos. Resistencia a calor, frío, radiación. Es interesante añadirlo, porque puedo meter uno de uno. Entonces son camaleón, metamorfo. Vale, yo creo que eso. Vamos primero a darle al texto un poco. A ver si escribiéndolo lo enfocamos. Aquí no tiene puesto y esto hay que hacerlo, no está el texto. Dejar claro, los implantes no solo son tecnología, no solo son cibernética. Sino también biotecnología. Solo que no llega al nivel de avance biomods. Vale, ya sé qué es lo que voy a hacer con los biomods. Los biomods van a dar 4 puntos de tensión los talentos de biomod, no 3, pero usar cualquier cosa de dentro va a equivaler a tener un nivel de fatiga, o sea, estar a -1 hasta que no esté un rato descansando. Me parece la mejor forma de hacerlo. Yo creo que estará. Ayudará a que esté un poco más equilibrado. Son muy chollo. Y además, no se pueden tener dos biomos en el cuerpo. Es interesante. Hmm.
Estoy usando espíritu y vigor. Se trata, trata de criaturas. Vamos a de implantes. Implantes semivivos. Orgánicos semivivos. Que han sido diseñados para convertirse, para simbiotizar. ¿Es una palabra correcta? ¿Qué dirá la RAE al respecto? Ya entrar en simbiosis. Biosis con el portador y los biomods. Apenas producen, no, se diseñan. Diseñan para ser implantados en una persona específica. Y no se pueden implantar en otras. Normalmente. Y es difícil implantar eso, y es difícil. Pero por ello no provocan por, pero vale. Esto lo tengo que copiar donde los biomods para tenerlo en las reglas allí. De otra forma, pero esto tienes típica cosa que hay que explicar dos veces para que entre bien. Temazo. Abore. Están más de uno. Los biomods se diseñan para ser implantados en una persona específica y es muy difícil implantar en otra persona, pero por ello no provocan rechazo. Más cosas. Vamos a hacer. A ver, aquí hay piel sintética, biofiltros, biomod subacuático, bioregenerador. Es que no me gustaría seguir. Piel sintética sí que mola. Y que tenga toda una serie de cosas. Biofiltros, biomod de ataque. Anfibio, branquias, no respira, extensión, frío y sonar. Es que son todo cosas que están en el. Sí, pues va a hacer biomod. Cada biomod tiene una serie de. Vale. Pero por este motivo, los biomods no pueden ampliarse ni modificar.
modificarse una vez creados. Además, proporcionan más tensión . Solo se puede tener un biomode solo. A ver, ¿cómo podíamos calcular la cantidad de...? Estoy pensando, claro, si estoy pensando si hay que modificar a lo mejor estas reglas de aquí, hacer un equivalente para biomods, la tensión. Hacer un equivalente, instalar, meter esto, tensión, o llamarlo de otra forma. Esto son las reglas de implantes y biomods, esto supone que es genérico. Ah, eso sí, o sea, en instalando biomods puedo poner una limitación adicional, que es, no se puede tener una cantidad de biomods superior, limitarlo por el nivel de experiencia, digamos, por el esto, perdona. Ventajas, rasgos, ventajas, sumaria, ¿dónde está experiencia? Ahora. A ver, encontrar todo, por favor, me estoy poniendo nervioso. Aquí. No. Yo juraría que estaba por aquí antes. Avance. Buscando experiencia. Avance. Rango. Exacto. Bajar el rango. Claro, es que sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 implantes ni de coña. No, 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 no. Se puede tener un implante hasta veterano. Un implante novato rango, rango novato experimentado. Los de veterano único, dos implantes, y los de legendario, tres. Eso me gusta. Además, la mayoría de gente solo puede instalarse un biomod. Un biomod. Aunque ha habido algunas personas excepcionales que se han instalado más de uno. Los comodines pueden tener una ventaja de biomod . Los comodines de rango, perdón, vamos a hacerlo al revés, de rango novato experimentado, de rango novato y experimentado pueden tener una ventaja de biomod. Toma los de rango veterano y heroico pueden tener dos ventajas de biomod, y los de rango legendario pueden tener tres. Biomods son simbiontes que usan energía energía. Espera, que no estoy mirando si tenéis alguna pregunta o algo. No, vale. Que usan la energía del cuerpo en el que habitan.
Esto suele implicar que tras usar una de las capacidades del biomod, el personaje sufrirá un nivel de fatiga. Y ahora lo que quiero mirar es la recuperación de la fatiga. Curación, reglas especiales, está aquí. Fatiga. Recuperación. Un nivel por hora. Solo puedo utilizar un implante a la hora. Eso está bien. Es chollo, pero una vez a la hora. Bueno, todos los que quieras, pero un... Fatiga. Se recuperará tras una hora de descanso. Perfecto, me gusta. Sí, le voy a poner 4, pero claro, es... si un personaje queda incapacitado por usar el biomor, un biomod, una tirada de medicina puede dejarlo en exhausto. O sea, un tío que queda, si gastas 3 veces el poder, quedas inconsciente y con una tirada de medicina te dejan a menos 2. Con lo cual, tras 2 horas puedes recuperarte. Es un poco puto, pero es que tienen que darles 4 puntos de tensión. No, esto, pero esto a lo mejor lo voy a... Esto a lo mejor tiene que ir aquí. Aquí apenas hay... Bueno, es que aquí tampoco hay mucha descripción, pero hay que hacer. Las reglas de tensión son las de tensión. Estas son las reglas de usar biomods, pues lo voy a poner donde los biomods, sí. Y lo que tengo que hacer es una... A ver, justamente los implantes no tienen tanta cosa, pero... Vale, no se muestra más que uno, tal cual... Esto ya está. Vale, pues bueno. Y lo primero que vamos a hacer, que quería hacer, era el... Bioalas, biofiltros. ¿Qué da? Consumo disminuido, estómago de acero, resistencia a veneno, resistencia a enfermedades. Vale. Biofiltros va a dar. O sea, vale. Bioalas, biofiltros. Mira, espera, esto lo tendré. Mano de equipo, esto estará. A ver. Manualas de Benjamin, Docs. Manual de equipo de vehículo 47. Que sí. Ya sé que esta edición tengo los macros activadas. Más fácil si cojo una frase del libro y me la... A ver, bioalas. Voy a buscar bioalas, que va a ser lo más rápido. ¿Ves? Ya está. Entonces... ¿Hay más texto aquí? No es posible. Sí. Vale, pero bueno, lo tengo... Así lo tengo aquí a mano y puedo ir cogiendo texto si necesito. Y a lo que íbamos, vamos a ver. Primero es bioalas, biofiltros... Biofiltros, eso me gusta. Biomod de ataque, no sé si voy a... No, biomod hibernador, no.
Bioboss subacuático. Subacuático. Bioalas, biocentros, bio subacuático, bioregenerador, en fin. Bioregenerador, que solo va a dar una cosa, y piel sintética, ¿no? Vale, pues esto es todo así. Biofiltros van a estar sacados de... Porque biofiltros lo que tienen es... Consumo disminuido, estómago cero, filtros, vale. Filtros, inmunidad a veneno. No respira, no. Pero sí tiene resistencia a veneno, resistencia a enfermedades. Y vale, tiene inmunidad a enfermedades. Pues sí, 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 sí. Porque no tiene nada de respirar agua, no tiene, tiene consumo estómago cero. Inmunidad a veneno, inmunidad a enfermedades, sí, me parece bien. Son tres y da cuatro, no, tiene que tener algo más. Pa, 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 pa. Estoy aquí, como veis, haciendo una cosa que es más que nada organización. Es eliminar tabla. Vale. Vale. Filtros. Bueno, esto es... Claro, es que este no tiene sentido si tiene inmunidad a veneno e inmunidad a enfermedades. Tiene más uno, más cuatro a resistirlos y luego es inmune. No tiene sentido, uno o el otro. A ver. No, pensando que biofiltros son cuatro puntos y que tiene que dar filtros y voy a ver. Vamos a ver, como siempre, los de creación de personajes. A ver si simplemente leyendo esto se me ocurren. Acuático anfibio, sí, sí, es que esta es la, pero es otro tema. Cavador, constructo, cuernos, zagarras. Es que es eso, es que dos veces, ambas cosas. Reducción del sueño, regeneración, resistencia mental, que puede, este, pero es, tampoco, resistente, saltador, signos vitales, superpoderes. Tamaño, tengo un ponzoñoso, trepamuros. Es que no se me ocurre que meter a filtros que no sea lo que ya hay. Algunos no tienen sentido porque son contradictorios con nosotros. Porque si tienes inmunidad a veneno, inmunidad a enfermedades, ¿para qué más quieres? ¿No?
Es que para qué los quieres. Tiene que dar cuatro cosas. Inmunidad a venenos, inmunidad a enfermedades. Son tres, es que dos, pero con esta son tres, es inútil. Esta es más cuatro a lo que ya el otro te vuelve visible, inmune. Así que esta es inútil. O cambiamos los filtros por otra cosa, o son dos inmunidades y nada más. No tengo nada más que membrana ocular, infravisión, volar, trepamuros, sonar, resistencia al frío, resistencia al calor, resistencia a la radiación. No es que nada, inmunidad a veneno, no respirar, acuático, anfibio, protección auditiva. Es que no lo veo, ¿eh? No veo aquí nada que diga, ah, esto está muy bien para filtros. O sea, para biofiltros. Está muy bien el concepto en CB Engine, donde son todo cosas de pocos puntos, realmente, porque estos dones que hay en biofiltros son todos de pocas cosas. Pues disminuidos son 3 puntos, tomamos son 3 puntos, fríos son 3 puntos, o sea, es muy barato a nivel de puntos de desarrollo todo lo que hay aquí. Pero claro. Vale. ¿Dónde, cómo podemos hacer esto? Es que como estoy pensando cómo hacerlo, ¿eh? Consumo disminuido, que necesitas comer menos comida, no es una cosa como para que. No sé, no lo veo tan importante. En el nivel de granularidad de Savage, quiero decir. O sea, es importante, pero el nivel de granularidad de CB Engine se puede reflejar en el de Savage. Estómago de acero es algo que también es tres cuartos de lo mismo. Está muy bien si tienes que comer una suela de zapato, pero. Filtros, resistencia a venenos o resistencia a enfermedades son más interesantes, pero es que justamente nosotros ganamos inmunidades. O sea, esto puede dar inmunidades. Estómago de cero es que no veo. Puedes comer cosas que sean incomestibles para otros. Muy buena, Furikae. Nada, nada, las tiendas no te puedes quedar mal. Tampoco empezó hace una. No llevo una hora y estaré hasta las 2:15 como mucho, o sea que. Pero intentando. Estoy con los biofiltros. No los estoy haciendo, estoy más bien orientándolos. Ya tengo decididas las reglas generales y estoy pues haciendo lo que hice un poco la primera vez que hicimos lo de implantes, pero para biofiltros. Y estoy aquí bloqueado porque estoy intentando tener más claro lo que hay en cada uno. Pero claro, por ejemplo, biofiltros es que, hostia, me encuentro en una encrucijada total. Porque lo que pone aquí es. O sea, no tiene mucho sentido en. No sé si dejarlos. Pero bueno, bioalas sí que están. Vamos a poner el de volar. Y vamos a poner. Vale, volar. Son dos que pueden ser. Exacto. Las bioalas te dan solo un implante. Voy a dar otro implante. Bioalas va a ser esto. Por cierto, todo esto en rojo, gracias. Y esto también. Gracias. Las bioalas dan volar. Pero había uno que era el de. Que te. Sentido del equilibrio avanzado, digamos. Eso estaba en implantes. Dios en la máquina. Chi de habilidad vegetal por toda torreción de sueño. Está en oído. Fiberbrazos, fiberoído. Dermoplacas. Espacio de almacenamiento. Garras. Implantes escalada. Piernas. Ya, piernas rodadas, refuerzan las piernas. Este habría que cambiarlo. Además, como es cambiar al otro. Potenciador de movimiento.
Ahí sí. Ya hemos cambiado el otro de nombre, es más chollo. Me parece perfecto que los dos tengan un nombre y no se produce confusión con aquel. Chip médico, implante de corrección rápida, filtros, nanomédico, nanomédico de combate, sistema de diagnóstico, sistema de respiración asistida. Es que, pero aquí no estaba el de equilibrio. Oído biónico, es comunicador, equilibrio perfecto. Equilibrio perfecto. Volar, que lo puedes comprar varias veces con distintos. Voy a hacer esto, va a ser tres veces. Porque va a ser alas grandes, alas medianas y alas pequeñas, algo así. Equilibrio perfecto, los tres tipos de aguas, algo más, salto. Super salto este, saltador. Exacto, esto es lo que dan las bioalas. Eliminar filas. Y esto va a ser volar uno. Alas pequeñas. Ya, debe ser alas grandes, alas medianas, alas medianas. Alas pequeñas. Exacto. Sí, así que ¿cómo quiero orientar eso? Bioalas hechas. Biofiltros no tengo ni puta idea de qué hacer porque, claro, lo que hablábamos. Si tiene las inmunidades, los filtros no tienen sentido. Y además son. Mínimo 4. Que es mínimo 6, ¿no? ¿No? A ver, cuando he puesto aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mínimo. Ojo. Son muy pocos. Vale, los subacuáticos por lo menos estos están bastante claros, teniendo. Voy a copiar el sistema, no, este no, este no, hasta ahí, ¿sabes? Como no sé si les digo más o menos, primero voy a sentar filas debajo y ahora pego. Y si me sobra, mejor. ¿Ves? Me sobra. Hasta sonar. Vale. Anfibio, acuático, filtros no tiene sentido. Inmunidad veneno no respira. Resistencia al calor, resistencia al frío y sonar. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5. Claro, es. Propulsión. Vale, va a haber uno. Propulsión acuática. Vale. Y había puesto aquí volar, pues voy a copiar esto, exacto. Nada de esto, de hecho, pues va a ser
Esto van a ser 2 10.000. Bueno, 2 sí. Y son 5.000 en un principio. Esto ya lo veremos, pero por ahora en un principio 5.000. Propulsión acuática, modificación. Nadando y correr nadando. Dando los 6 puntos adicional. Mira, eso está mal. Aunque esto cuesta. Perfecto. Sigue estando. Pero así ya nos ponemos en 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Puede haber 6. Solo con eso, más lo de abajo, perfecto. Ya hay opciones. Un personaje ya se puede plantear con opciones. Así que esto no es definitivo, ni mucho menos. Todo esto tengo que reescribirlo, porque claro, va a costar fatiga todo. Entonces los textos van a... cada uso durará un tiempo, mucho será una hora. Pero después, una hora de descanso para recuperarse la fatiga. Ya eso es. Todo lo que sea nadar, resistencia al frío. De hecho, algunos pueden ser 24 horas incluso, pero... Seis horas, mía, sí sé. Una hora, seis horas, 12 horas, 24 horas, alguna progresión así, a lo mejor podemos hacer... Que esa es otra, podemos hacer en plan versiones más caras con que dure más tiempo. Una cosa me parece también muy interesante. Por un punto más de tensión, solo uno, pero por un punto más, aunque sean cosas que cuesten dos, con un punto dura más tiempo. Es algo que me parece interesante. Vale, esto va más o menos. Bioregenerador va a tener. Van a ser dos. Ah, es que esto. A ver cómo lo hacemos. Es algo de medicina. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Planta aquí, vale. Analizar un implante de curación rápida, nanomédico de combate 1. Exacto. Exacto. Estos son 3. No sé lo que voy a hacer con ello. Lo más probable es que deje 2. A ver, deje. Los dos primeros, ¿no? Más 4 tiras de vigor, cuando un implante de curación rápida, la comprobar los efectos de la curación natural. Permite hacer la curación cada 2 días o cada 3, añade más 2 tiras para resistir desangramiento. Es que el otro es de más 4 las tiras de desangramiento y daña una, sana una herida automáticamente. Entonces la idea es quitar este. Bueno, voy a dejar los 3 y luego ya veremos qué fem. Porque aquí también pueden venir inmunidades, ahora que lo pienso. El bioregenerador puede tener una inmunidad a veneno, una inmunidad a enfermedades, alguna cosa así. Pero vale, tal. Muy bien. Y piel sintética. Este va a la piel sintética, lo sé. De hecho, lo tenía claro. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Hostia. Ah, vale. Alterador facial, bueno, aquí. Vale. Vale, de hecho, para eso me voy a... Toque ponzoñoso, uno más. No. No.
Esto es contenido en la tabla. M. ¡Epa! Y esto. Voy a mirar si hay algo más aquí que pueda ser interesante para antes de nada. Acción a la cuello anfibio, adaptable, alcance, armadura. Armadura es obvio. Cavador, constructo, cuernos, dureza, garras, habilidad, introducción de infravisión, inmunidad, veneno, enfermedad. Ya, esto bien. ¿Qué hay en piel sintética, por cierto, en Walcure? Adherencia, camaleón, metamorfo, resistencia al calor, al frío, daño físico, electricidad, fuego, radiación y telecomunicación. Hostia, vale, vale. Camaleón, adherencia, vale, eso es. Ya, son muchos de aquí, ¿eh? Adherencia, o sea, trepamuros. Camaleón, lo he puesto aquí, piel camaleónica. Pues vamos a hacerlo más. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco, vale. Uno, cuatro, cinco. Bueno. Y así está. Y estos tres fuera. Estos tres van fuera. Exacto. Esto. Esto, ¿qué más? ¿Qué más? Quiero meter aquí. Trepamuros, pie camaleónica, las resistencias. Pero el soporte vital, exacto. Un calor frío, vale, tal, toque ponzoñoso, alterador facial, aquí va a haber unas cuantas, trepamuro, falta el de camaleón. Falta uno. ¿Dónde está? ¿Cómo le llamo al final? Piel camaleónica. No, no lo tengo. No lo tengo. ¿Estoy gilipollas o qué? Sí que estoy gilipollas, sí. Sí, piel camaleónica. Sí que está, entonces. Vale, pues venga, ya tengo ahí. Voy a mirar de nuevo los que son aquí, a ver si hay algo más. Este de metamorfo, que es el que cambia acá, adherencia, trepador. Voy a cambiar, aquí sí que voy a cambiar los nombres, debería cambiar los nombres a todos. Voy a tomar una nota. Todos para que no sean claramente diferenciables de los implantes, pero van a tener reglas distintas. Y esto es todo lo que faltaba de ahí. Fuera. Todo esto. En lo de prótesis es lo único. Esto me va allí, sí. Ya por lo demás, esto fuera. Esto fuera. Vale. Na, 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 na.
Te tienes que ir, nada, tío. A lo mejor ya te has ido y no lo había visto. Muchas gracias, que tengas un buen día. Este fin de semana no estaré conectado, pero nos veremos el lunes. ¡Hasta luego! Vale, yo creo que esto ya va teniendo una forma bastante buena, ¿eh? Tengo claro cómo quiero que vaya esto, tengo claras las listas de talentos de cada uno de los tipos de biomods. Me falta saber si voy a meter uno de ataque. Es que si lo pienso, sí que es un ser vivo que esté fuera, que sea claramente visible. O algo que esté oculto, pero es que para eso te meten las garras, la verdad. Que sí, deben tener aquí a las grandes, a las medianas, a las pequeñas. Es salto asistido. Perdón. Salto asistido. Aquí lo voy a llamar equilibrio perfecto. Es control de caídas. Equilibrio asistido. ¿Qué hora es? Son la 1:15. Voy a... O sea, llevo la 1:15. Es la 1:30 ya. Pues iba a tomar un café, pero es la 1:30. Media hora voy a estar comiendo. Bueno, en 3/4 de hora. Es igual, ya la hora que es me lo tomaré después de comer. Continuemos. Molaría si puedo dejar nombres pensados aquí, no sé qué voy a hacer, así que esto a lo mejor lo quito y meto otra cosa, ya veremos. No, es justamente el que no lo tengo nada claro. Che, mira, para que no. Biomo subacuático. Anfibio acuático. No, es que esto sí que van a ser dos. Fusionar en uno con... Nada, es que tiene su gracia que esté separado. Tiene su gracia, pero luego no sé, nadie se compra el primero solo, ¿eh? O sea, salvo que sea para una especie de anfibia. Así que nos fusionan en uno. Llamado... anfibio acuático. Voy a mirar cómo es el CD Engine, porque hace mucho que no miro esto. A lo mejor puedo hacer algunas branquias. Sí, Ryukitora. Estaba pensando que puedo fusionar en uno llamado bioacuático, biomod acuático, biomod biobranquias. Oh, este, claro, este es ya, no. Biobranquias, no, branquias, no, capacidad subacuática, no, criatura, conversión acuática, no, a ver, una sirena, oh, biomod, un sireno. Sirénido.
Fusionar en uno llamado Sirenido. O Sirena. Tritón. Tritón mola también. Fusiona nuevo, Sirena Tritón, fusiona propulsión acuática, este es nuevo, resistencia al frío, no. Es. Aclimatación, aclimatado al frío. Ahora se llama igual. Biosonar. Por ejemplo. Que luego los puedo cambiar, ¿eh? Pero. Usaré bioregenerador, bioregenerador menor, inmunidad a venenos es biomodo antitoxinas. Biomod de resis. Defensas orgánicas. Algo así. Quita la mayúscula, inmunidad a enfermedades. Y además, esa negrita. Vale. Y estos dos están a algún lado más, ¿no? No, pensaba que está en algún sitio más. A lo mejor. Ah, he pensado ponernos aquí. Inmunidad a veneno. Voy a hacer esto, aparte. Mira, pero es que eso es como así. No, estos no los veo aquí. Así que no. Ahí tal, vale. Alterador facial. Este es una cosa que no está en ningún otro lado. Así que me parece perfecto. Toque ponzoñoso. Tampoco está en ningún otro lado. Así que también me parece perfecto. Piel camaleónica va a ser camaleón. Este lo tengo claro porque es como se llama el. Resistencia a la radiación. Bioresistencia. ¿Cómo ponerlo? Bio. ¿Cómo se llamaba lo otro de biomod antitoxinas? Biomod antirradiación. Sí, sí. Biomod antirradiación. Oh, Radaway. Biomod Radaway. Referencia brutal a Fallout. Me mola. Porque sí. Biomod Hathaway. Además podemos hacer la gracia con y Biomod Coldaway.
y este es Stocks Away. Es una broma que hemos hecho aquí, que la transportamos a lo demás. Me parece gracioso. Como no es definitivo, me gusta y me lo quedo. Y este iba a llamarlo como adherencia. Herencia. Y este habrá que cambiarlo de orden. Bueno, habrá que cambiarlos. Pero sí. Me gusta mucho. Cómo está enfocándose. Muy bien. ¿Se puede recargar esto? Espero que sí. Porque esta noche de viaje, así que lo peor para quedarse sin nada. No sé si ponerme ahora a hacer ya alguno de los biomods, porque no, voy a hacer otra cosa. Las reglas de implantarlos, que es algo que también hay que hacer. Es que no quiero hacer los biomods por una sencilla razón. Empezar con ellos me mete la mente en un estado muy buena para hacerlos, y salgo y luego empiezo otro día. Uf, ya tengo unas notas ahí, ya he hecho más de lo que debería para no hacerlo hoy, porque en el tiempo que tenemos no voy a hacerlo, en el sentido de que no me he dejado más que unas notas y tal, pero creo que recordaré perfectamente por dónde quiero ir y no será un problema para eso, que a lo mejor lo hago esta tarde sin emitir. Esa es la otra, o en el tren camino de Madrid. Pero tengo bastante para saber por dónde, con estas reglas que hay aquí y esto, ya sé por dónde va todo. Y prefiero hacerlo todo del tirón cuando esté con el mood de eso. Y ahora, sin embargo, voy a hacer la versión de estas reglas. No hay nada ahí, exacto. Voy a copiar estas reglas aquí. Y todo en rojo, amigo. Y vamos a ver. Ups. Biomod incluye su instalación. Completamente equipado. Implica una operación de controlación como la extensión del implante. La tensión del implante va a ser más rápido de hacer. Tras la operación del personaje, la tensión del biomod. Y a otro personaje, el personaje tendrá una herida, solo puede ser natural o por medio de magia y alimentación. Si la operación es realizada por un héroe, deberá subir una tirada de medicina que tendrá menos uno por cada 4 puntos de tensión que tenga el personaje. Que ya tenga el personaje. Primero, aquí vamos a poner mejor descrito de otra forma esta regla que está por aquí. Los biomods no pueden ampliarse ni modificarse una vez instalados. Los personajes son no, iba a poner no comodines, ¿no? Pero den nombre para los no comodines. Cago en la leche. Personajes. No escribe aquí el concepto de comodín. Aquí. Índice por palabras, la C, comodín. Comodín 123. ¿Dónde está?
¿Dónde está? Me ha traído. ¿Por qué va a 146? No entiendo. Extras. Eso, extras, cojones, no me salía. Estoy torpe. Los extras solo pueden instalarse un biomod. Punto. Los comodines de rango novato experimentado pueden tener una. Una ventaja de biomod. Los de rango veterano pueden tener dos ventajas de biomod. Los de rango general pueden tener tres. Taslados no instalados. Vale, total, total. Vale, esto está bien. Esto está ya. Vale. La operación realizada por un héroe es una tirada de medicina que tendrá menos uno por cada 4 puntos de sesión que ya tenga el personaje. Dicha tirada se real. No. Menos uno por cada biomod. Directamente. Biomod que ya tenga el personaje. Y por un. Y también un menos. Bueno, el que tenga el personaje. El que tenga el personaje, sí. No he instalado, toma. Ni se pueden instalar en personas. Ah, sí que se pueden. Menos uno por cada biomod que tenga el personaje. Y. Otro. Entonces, no, menos uno por cada 3 puntos de tensión. No, menos uno por cada 3 puntos de tensión. Por cada 3 puntos de tensión que tenga el personaje. Un hospital. Pero no tenemos medios, pero tiene que ir básico, por ejemplo, una ambulancia, unos 4, tiene que ir básico. Si se falla, se coloca el biomod. Si se falla, no se coloca el biomod. No, vale, no se coloca el biomod, pero se causa una adicional. Si se pifia, no se coloca el implante, el biomod. Y se causa una herida adicional. Vale, esto está bien. El coste del biomod y la instalación. No, no hay médico callejero que haga esto. ¿Qué es crear esta tecnología? No suele haber médicos callejeros, ¿no? Uno pone con. Callejeros, no son médicos callejeros que la implanten. Si quieres usarlos, hacer algo así, usa las reglas de implantes. A ver. Cuenta un 75% de su precio hacer que retiren un biomod de un personaje. Mucho más caro. Y al hacerlo, no se reduce la. Oh, no, va a hacer un 50%. En la mitad. Oh, no, no se los cae en la mitad de la tensión que proporcionaba dicho biomod. La operación es más intrusiva.
es igual, venga. Es igual, entonces proporciona una herida que solo pueda curarse de manera natural. Muchos. Vale. Biomod. Vale, ya está. ¿Cómo es una regla de prótesis? Eso es otra cosa que tendría que mirar. Pues las prótesis que sustituyen. De lo que el biomodera. Biomodera. Vale. Y esto, claro, si ve... Si sobrevendía está un implante en una extremidad y no se consigue, el que personalmente se conseguiría y lleva reemplazado por un miembro protésico o reemplazo biónico. Estas prótesis artificiales cuestan 50 créditos, como un brazo, una pierna, ojo, etcétera, de forma no funcional. Forma no funcional. A ver. Forma no funcional. Los reemplazos funcionales. Cuestan 2.000 créditos y provocan un punto de tensión. En realidad son fibrimentos por hecho clópido. Cuando se clona un miembro artificial cultivado cuesta 3.000 créditos, pero no causa tensión, salvo que se utilice. Salvo que se utilice para en sustitución de un biomod, en sustitución de un biomod. Ver más abajo. Estos precios reflejan una sociedad con fácil acceso a equipamiento médico avanzado. Será más elevado, será mayor directamente. Vale, esto no sé aún si cambiarlo o no, pero ahora aquí estoy abastando. Sí, esto también lo hemos, así que esto ya, pum, esto también. Muy bien, muy bien, me queda eso por decidir. Y estas reglas, y hacer esta descripción. Pero ya, esto lo veo súper enfocado. Muy contento con las reglas de implantes que quedan. Creo que queda algo muy chulo. Ventajas de biomods. Tal.
Solo nubes mayúsculas, que hay detrás cada paréntesis, que es como los he puesto. Así ya. Lo tenía claro, pero así lo tengo más claro aún. Y esto es lo que no sé qué hacer. Biofiltros es ahora mismo la que iré haciendo los demás y decidiré. Probablemente no haré nada. Es que no veo. Si no se me ocurre que otras cosas añadir, no veo una solución. Es que no me parecen. Es carísimo. No hay, o sea, no hay suficientes biofiltros en talentos que poner para que tenga todo lo que. No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Así que probablemente no habrá biofiltros. Me he quedado. Vale. Pero bueno, por lo demás, muy contento con esto aquí. Esa, vale, sin más. Vale, perfecto. Bueno. Esto lo veo súper enfocado. Lo veo muy, muy dirigido ya a donde tiene que llegar. Me falta, a ver. Lo bueno es que ya tengo los efectos de cada una de las cosas ahí puestas. Lo malo es que tengo que modificarlos para que sean todo usos que causen fatiga después, ¿no? Y describir cada uno el exactamente el tiempo que puede usarse o lo que sea necesario para luego causar fatiga. Así que es un trabajito, pero está muy enfocado. Lo veo yo ya muy, muy enfocado. Lo veo muy, muy enfocado. Algunos bastante más que... Además, algunos que tengo claro ya cómo voy a hacerlos. Otros no tanto. Las resistencias van a ser unas cuantas horas. Y además le voy a poner aumentos de más horas. Van a ser 6 horas, un punto fatiga. 12 horas, un punto fatiga. 24 horas, un punto fatiga. Es caro, pero también creo que será interesante. Es... Tienes, al fin y al cabo, te da el doble de... Te da 2 avances por 1. Pues que lo puedas usar. Son todo cosas, pero sí, muy pocas son de combate. El toque ponzoñoso es de combate. Y lo voy a poner caro. O ya veré cómo, pero... pero el alterador facial es chollo, pero son 3. O sea, hay cosas que van a ser chollo y van a ser más... Y este, que no haga uno de 4 directo, sí, el biorregenerador menor y biorregenerador, aunque no lo fusionen uno que es biorregenerador de 4. Pero claro, tener... ¿Cómo activo eso? Esa es la pregunta que voy a tener también cuando haga más de uno de estas cosas. El ¿cómo activo? ¿Cómo voy a hacer que se active esto? ¿Cómo puedo usar esto que tenga sentido a nivel de reglas? Porque esto es cambiar un menos 1 por otro menos 1, claro, mira. Está muy bien el concepto de activo el biorregenerador menor y me cura una herida, me da un menos 1 por cansancio, o sea, yo sigo estando agotado, pero me he quitado una herida y el cansancio en una hora lo tengo, se ha salido de mi cuerpo y como que estoy ya, que puedo hacer otras cosas, ¿no? Ya me he regenerado. Puede ser, de hecho, o sea, la regla puede ser que tenga te deja una hora completamente fuera de juego, pero te cura una herida después. Hostia, eso, un concepto así está muy chulo. Te deja una herida que te envuelves en un cocoon o algo así y en una hora después te levantas y estás en una herida. Incluso puedes hacer una tirada de curación para si te curas algo más. Hostia, algo así mola mucho porque te pone, o sea, esa es la clase de camino que quiero llevar. Sí, voy a... ¿Dónde lo puedo? Aquí. Un cocoon. Idea, tensión 2. O sea, tensión 4. Tensión 4. Que genera un cocoon en el que se tenga que pasar una hora y que sea vulnerable. Esto se ha dicho, pero después de esa hora te has curado de las heridas, de una herida, perdón, de una herida
no tienes fatiga y haces una tirada de curación natural. A ver si te curas del resto. Vale, esto voy a hacer otro. Va a estar el bioregenerador y la cocoon en castellano se traduce por, me cago en la leche, translate Google, cocoon, polilla, me sale polilla, que no es polilla, es capullo. Capullo regenerador. Es el típico. No, pues mira, este que no usaré, no. De hecho es capullo regenerador. Ahí. Será este. Y será de 4. Lo dejo ahí porque este es el que cura una vida. Mejor puedo dejar un regenerador menor. Aunque esto lo veo complicado, dejarlo, porque al fin y al cabo me da fatiga. Cuando lo activo, me da menos una fatiga. Me cura una herida. No le veo mucho sentido a estos dos. No les veo mucho sentido. Voy a ponerlo de todas formas debajo aquí. No estaba ya. No le veo sentido. Te cura y te deja a menos uno fatiga. Exacto. Y este no le da sentido. Esto es lo que, como veis, va a ser un proceso lento. Más rápido, porque hay parte de las ideas que ya están hechas. Y mucho será, esto funciona así, copy-paste, añádelo aquí, añádelo allá, cambio dos palabras, añádelo allá. Hay decir, los más unos, por ejemplo, los más cuatro de, o los bonos de tirada en general. Todo lo que es de modo de tirada funciona para la siguiente tirada y te da uno de fatiga, por ejemplo, ¿no? Una hora y te da bono fatiga. 1, 6, 12, 24 horas es una escala interesante. 1, 6, 12, 24 horas. Pero cada uno tendrá uno. Ya son casi las 2, no llegamos a las 2 horas, pero bueno, son la 1:43. Yo me parece que voy a dejarlo por hoy. Hacerme la comida y seguir preparando un par de cosas antes de mi viaje. Tengo que dejar aquí a los gatos, limpiar todo, típico que te vas de viaje y preparas más cosas a veces en casa que lo que te llevas, ¿no? Pues un poco de eso. OBS y aquí a cámara con sonido. Buenas de nuevo, muy buenas. Y eso, pues me voy de viaje poco rato, o sea, mañana estoy de vuelta, pero le quiero dejar la comida. Tengo que sacar más platos de los que suelen tener a los gatos. Normalmente tienen dos, pero como voy más horas, quiero poner el pienso en uno y la carne húmeda en otro. Y tal, ¿no? Entonces, pues tengo que preparar eso. Les quiero limpiar el arenero para que en estas 24 horas no me hagan un destrozo porque esté sucio y estén enfadados conmigo. Es como, bueno, no les. Si no estoy y encima está sucio, me montan la de ellos y yo ya lo compro una vez. Así que no, nunca más. Arenero limpio siempre cuando me voy. Lo que tienen los bichos. Y eso, esta tarde voy a estar con eso. Y luego el viaje. Espero que paséis un buen fin de semana, porque ya este fin de semana, el sábado por la mañana, si estuviese aquí, a lo mejor me plantearía intentar hacer algo. El sábado pasado no lo hice, estaba muy mal de la muñeca, la verdad. Hoy sí que estoy para jugar, pero no va a ser el caso. El sábado no estaré, llegaré a la tarde, así que no voy a ver emisión, y el domingo es cuando llego partida, así que no voy a emitir tampoco. Por lo tanto, el lunes eso de las 12, un poco antes a lo mejor, si puedo, tengo que hacer unas cosas de revisar ciertas cosas. Cuando acabe, sea las 11 o las 12, yo supongo que sean las 12, entraré a emitir y continuaremos con lo que nos hemos quedado hoy, o si avanzo algo esta tarde, que lo dudo, a donde nos hayamos quedado. Pasado un buen fin de semana. No sé si sigue estando Larbiox, sí. No sé si hacer un. Está un amigo emitiendo el Ghost Hunter Corp.
No sé si hacer el raid o, pero es que si estás solo tú. Tampoco. Te voy a enviar, me parece un poco feo un raid de una sola persona, ¿no? Pero bueno, por otro lado, no sé si te vas a quedar un rato, te lo dejo de fondo, por lo menos. ¿Estás? ¿No estás? ¿No? A ver, usuarios en el chat, ni siquiera me lo deja verlo. ¿Estás? A ver, ni siquiera estás. Ah, genial. Pues nada, caballeros, pasen andando. Si no estáis alarguidos, que es lo único que suele estar. Espero, lo dicho, que tengáis un buen fin de semana. Si veis esto en cualquier momento, que tengáis un buen día. Y nos vemos en la siguiente emisión el lunes por la mañana. ¡Hasta luego!